Y regresamos a directo al punto, a la parte final, y vamos al tema del zoológico de Mayagüez. Estamos con Sahir Pujols en línea telefónica y le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Adayixa. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poquito de que estamos viendo unas fotos de unos supuestos voluntarios limpiando el zoológico y pidiendo ayuda y manos que vayan a dar la mano. Dizque para abrir el zoológico, que ha sido básicamente un cementerio de animales, de los pocos que quedan vivos y en las tristes condiciones en que están, y están empeñados luego de que desde el 2017 y estamos en el 2020 los han tenido cerrados, abandonados en inundaciones, en terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora están buscando como gato boca arriba que el gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia, que la Junta de Gobierno, la Junta de Control Fiscal le apruebe dinero y así las cosas. Tú tenías una demanda que radicaste en los tribunales para pedir unos documentos y probar todo lo que ha estado pasando allí. Y qué casualidad que tan pronto usted radicó eso y el tribunal le dio a favor de que tenían que entregarle documentos, sale la noticia de la nada de Rafael Machargo, el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, de que va a reabrir el zoológico. Así que dinos qué ha pasado con ese caso y cuéntanos en qué estatus estamos. Pues mira, Ada, los grupos que están, ¿verdad?, en Mayagüez participando de la posible reapertura, ellos han respondido con mucha ilusión a una noticia que la prensa se ha prestado a ser sensacionalista, pero en realidad, si uno analiza la información que proveyó el secretario Machargo en la vista de transición del DRNA, no es para concluir una reapertura posible y mucho menos próxima, ¿verdad? Y esto es a raíz de un análisis que uno puede hacer de los 2 minutos que él habló en esa vista, y es por lo siguiente, porque él hace mención que el DRNA hace un contrato con la Universidad Ana G. Méndez para enviar unos veterinarios para preparar un plan de reapertura. Él usa ese statement, y ahí es que yo creo que la prensa y todo el mundo se cegó, pero no escuchó después lo que hay, porque en realidad, cuando él lo que hace, ¿verdad?, el Departamento de Recursos Naturales, de hacer un contrato con Ana G. Méndez para que los veterinarios vayan a evaluar, ellos van con la mentalidad que el Departamento de Agricultura pide unos requisitos mínimos para otorgar una licencia de exhibidor. ¿Y qué tienen que hacer estos veterinarios? Pues básicamente ellos van a evaluar a los animales de manera a última hora y desesperado, cuando se están encontrando que las condiciones de los animales, de salud de los animales, son severas y crónicas, ¿verdad? Entonces, ahora te voy a vincular un poco con la demanda que nosotros radicamos. Ya hasta el día de hoy, el juez Antonis Cueva le dio oportunidad para entregar la información. Ya a mí me han adelantado unos documentos que he podido hojear, pero no se ha podido hacer un análisis exhaustivo porque es mucho, bueno, no han cumplido con todo, es lo primero. Pero de lo que han dado, hay muchísima información que es básicamente a nuestro corroborando y a nuestro favor de lo que hemos denunciado siempre. Explícame en resumen qué pediste, qué le pediste al tribunal. Pues mira, al tribunal nosotros le pedimos documentos de los récords médicos de los animales, todos los informes presupuestarios, las gestiones que ellos han hecho a nivel administrativo con el zoológico. No solo con el zoológico, con Cambalache también, y la situación de los animales abandonados del país, pero con relación al zoológico, lo que... Gracias por eso. Los animales de Cambalache, para que los que no saben, son los que recogen recursos naturales. Si usted tiene un mono, una culebra, diferentes animales y especies, o en peligro de extinción, o que son prohibidos en Puerto Rico, pero los meten allí en unas condiciones igualmente terribles, igual que como están en el zoológico de Mayagüez. Adelante. Pues nosotros solicitamos información de ellos también y solicitamos sobre el comité que iba a crear Primera Dama con relación a intervenir con los animales abandonados del país, ¿verdad? A ver cómo estaba funcionando eso. Pero con lo del zoológico, pues la información preliminar, el análisis preliminar que hemos visto, han adelantado, ¿verdad?, algunos informes de los animales y precisamente corrobora lo que siempre hemos denunciado en las condiciones de salud. Por tanto, Machargo habla de que los veterinarios van a hacer un plan de apertura, que es casi imposible porque implica, por lo que hemos observado, porque más adelante cuando tengamos todo el análisis de la data, la vamos a hacer pública al país. Vamos a hacer una presentación de lo que está ocurriendo en el zoológico de Puerto Rico y por qué nosotros estamos tan convencidos de que no es ni posible
ni cercano ni próximo de la apertura. No va a ser así. Tendrían que ellos primero identifican veterinarios que evalúen, pero necesitan especialistas para el tratamiento, las condiciones crónicas, para hacer exámenes. Y Machargo todo el tiempo dice, estamos identificando las partidas económicas para trabajar ese asunto para poder abrir. O sea, no está diciendo que él tiene presupuesto para eso aún. Igual que dijo, identificamos los problemas, ¿verdad? FEMA fue a inspeccionar las instalaciones, realizó un estudio de costo. El DRNA llenó la solicitud, que es cierto, nosotros hemos visto que han hecho los trámites, pero FEMA todavía no le ha dado la aprobación, y mucho menos en ese proceso no es seguro que le apruebe todo lo que necesita las facilidades para poder estar en lo mínimo. O sea, vamos a desglosarlo. Hay una parte que es los millones que hacen falta para poner el zoológico en condiciones, que ahora mismo ya los zoológicos de todos los países del mundo están cerrando y abriendo santuarios. Allí no hay espacio para un santuario, pero necesitan otra cantidad para los alimentos del año completo y de las condiciones y pagar medicinas, placas y todo eso, ¿verdad? Que requieren. ¿Cuánto es lo que necesitan para abrir y cuánto para mantenimiento anual? Bueno, yo básicamente para poder arreglar las instalaciones y mejorarlo son sobre más de 7, 8 millones empezando, y creo que es más, creo que unos 14. Puede ser mucho más para nada más ponerlo al día para abrir. Sin embargo, para mantenerlo anualmente, es como tú mencionas, Ada, es 1.1 millones básico para alimentos, pero entonces también hay que tener para el mantenimiento de las instalaciones, para pagar los veterinarios, para pagar y poder cumplir con las licencias que se otorgan. O sea, que el presupuesto inicial para inversión más el de mantenimiento que se puede hacer al año o a los 2 años de funcionamiento, eso no hay identificado todavía ni asignado. O sea, eso no es una realidad. ¿Ustedes verificaron el espacio de si realmente se puede convertir en un santuario, que los animales no, entonces no tengan que estar encerrados y enjaulados de esa forma 24/7, etcétera, como lo hemos visto en otros países del mundo? ¿Hay espacio para eso? Bueno, podría haber espacio, pero necesitaría una reestructuración total, porque no puedes, los espacios tienes que entonces hacerlos distintos, tienes que invertir en lo que se dice. Lo que usan en los santuarios, que son estímulos para los animales, tienes que tener especialistas de rehabilitación y científicos, claro, porque no son cuidadores. En un santuario no son simples cuidadores. No vale $3 traerlos y tenerlos aquí. Eso no es un presupuesto accesible para el gobierno de Puerto Rico ante la crisis que está, no es viable, y mucho menos cuando es un hecho que Machargo también menciona, que el DRNA anunció recorte de presupuestos y despido. Si no pueden sostener al DRNA funcionando en lo básico, no va a surgir un presupuesto real para el zoológico. O sea, no, ese anuncio quizás responde a como viene un nuevo gobierno, quieren darle al país una ilusión quizás, o favorecer a algunos grupos que están a favor, pues han vendido esa idea. Pero realmente en el análisis inicial que podemos hacer, no es viable. Yo vi una foto y un video de la elefanta Mundi, que la pusieron como si fuera unos chorros, ella en el poco espacio que tiene completamente sola allí, y entonces estaban celebrando, ay, qué alegre y qué contenta estaba, y a mí me daba vergüenza ajena porque uno ve eso versus lo que yo me paso viendo por internet, que son los santuarios donde hay elefantes y manadas, con unos espacios tremendos, con unas formas de ellos poder convivir, ¿verdad? Y entonces lo que ella tiene es un triste espacio de unos chorritos allí, y se atreven con la desfachatez de decir que la elefanta está perfectamente y que eso es, olvídate, una maravilla, la quinta maravilla. Mira, el gobernador Pierluisi tiene la oportunidad de ubicarse, y esto es un llamado que se le hace, y posicionarse a nivel mundial y posicionar a Puerto Rico en ser un país de vanguardia con relación al trato de los animales, cerrando ese zoológico y trasladando los animales. Nosotros ya le hemos presentado y tenemos santuarios para los animales. O sea, y hemos presentado propuestas de convertir el zoológico de Puerto Rico en un parque ecológico, que el presupuesto es mucho más accesible. A nivel mundial, los parques ecológicos libres de crueldad animal tienen una acogida bien grande, se puede prestar para investigación. Cuando dicen nosotros, ¿quiénes son? Para efectos de los amigos Radio Escucha.
Bueno, Vínculo Animal Puerto Rico ha presentado una propuesta, Liberación Animal la había iniciado inicialmente, creo que hay otros movimientos, por ejemplo, el compañero Luis Ibrahim Casiano era el candidato representante del CIT en el oeste, él también había presentado una propuesta de transformar el zoológico de Mayagüez, porque era el de esa área. O sea, hemos habido varios que hemos presentado una propuesta, pero Vínculo Animal Puerto Rico tiene una propuesta oficial y se la hicimos llegar a Fortaleza, ¿verdad? En conjunto de mucha documentación de los santuarios, nosotros le hicimos llegar también a la gobernadora Wanda Vázquez los santuarios que están disponibles para aceptar a los animales, que lo que se necesita es... Gobernador aún hasta el 31, digo, hasta el 2 de enero. Exacto, pues que lo que se necesita es que la gobernadora decida y se comunique con los santuarios para entonces hacer los trámites, ¿verdad? Porque eso es de una forma coordinada. Pero la alternativa está. Y Puerto Rico ahora mismo, con el déficit que tiene que ser realista de que aparte de que nosotros no creemos que los animales deban vivir en condiciones de cautiverio para entretenimiento humano, ¿verdad? También está el asunto de lo económico en el país. Ese fondo que ellos dicen que están identificando y que van a asignar, pueden reasignarlo para otras partidas que necesita el mismo DRNA, ¿verdad? Para mejorar los servicios al país. Los pescadores todavía están reclamando atención. Mira, y así hay un sinnúmero de áreas que administra y, ¿verdad? Y que supervisa el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. En el área de las especies, tú sabes que cada vez que estaban los terremotos, que hubo las inundaciones bien grandes en Mayagüez, muy poca gente se acordaba de esos animales, nosotros sí nos recordamos. ¿Pudiste saber si alguno de ellos pasó por, ¿verdad? Perdió la vida en esas inundaciones o lograron salvarlos a todos? Bueno, por según lo que nosotros intentamos verificar, el DRNA se pronunció que todo estaba en excelentes condiciones. Claro, nosotros siempre hemos tenido poca confianza con, ¿verdad?, lo que dictamina el DRNA. No sabemos realmente si hubo algún animal sufrió algún daño específico bajo esa actividad climatológica que surgió en Mayagüez, pero pues ellos pueden expresar, ellos expresaron públicamente que todos los animales estaban bien, pero no, ¿verdad? La evidencia sobre eso no la tenemos. La muerte más reciente ha sido de Doloxi, otra ¿el león? Del león Oloxi. Vínculo Animal también solicitó todos los informes, pero otra compañera activista bajo su organización, Raquel Braña, también va a solicitar la información del Oxy, lo que son las necropsias, que el DRN había comentado que había hecho una necropsia final de los animales, entonces estaríamos en de Oxy específicamente, que estaríamos en espera a ver de qué exactamente murió el león. Mira, en cuanto a Mundi, ¿quién es el veterinario que la atiende y realmente tiene el expertise para trabajar con animales salvajes? Bueno, en el zoológico de Puerto Rico no hay doctores con el expertise de animales salvajes. Quizás pueda los doctores quizás hayan tenido algunos cursos o prácticas en algún momento dado relacionados a animales salvajes, pero un especialista en elefantes en Puerto Rico no hay. Especialistas en primatólogos. Entiendo que la doctora Arce, la veterinaria, trabaja con primates, pero no sabemos, ¿verdad?, específicamente cuál es el expertise de ella con relación a, ¿verdad?, a esta especie. Que eso es uno de los problemas grandes que también tenemos en Puerto Rico, que especialistas en animales salvajes no hay, y etólogos. Tampoco no tenemos científicos especialistas en conducta y psicología animal, tampoco lo tenemos. Y si vamos a tener animales salvajes en un recinto, pues esos especialistas tienen que estar. La otra situación es que mucha gente dice, ah, pero es que ¿cómo los quieren trasladar si ya estos animales están en cautiverio tantos años que si los llevas a la vida normal, pues se van a morir? No van a poder conseguir la comida, etcétera, etcétera. Porque no entienden lo que son estos santuarios y cómo se trabaja para entonces poder que ellos tengan alguna independencia. No es que los van a dejar morir de hambre si ellos no saben conseguir sus propios alimentos. Correcto. Eso es un argumento básicamente fundado en ignorancia con el tema. Y es obvio, ¿verdad? Porque el tema de los de derechos animales es muy reciente. Pero básicamente los animales no pueden ir a su estado natural cuando se les ha... ¿verdad? Inhibido a través del cautiverio sus,
su naturaleza de sobrevivencia en el medio. Sin embargo, lo que nosotros estamos promoviendo y lo que se hace a nivel mundial con todos estos animales que se sacan de circos y zoológicos es trasladarlos a santuarios. El santuario es un lugar similar al hábitat. Los animales no están en espacios confinados ni en jaulas, pero entonces están con científicos que les ayudan y les estimulan para que ellos creen un cierto tipo de independencia, pero claro, van a estar bajo cuidados porque no pueden estar en su ambiente natural totalmente. Entonces, tengo una pregunta por aquí que nos dice Raquel, que la Universidad Ana G. Méndez contrató junto a otros al doctor Luis Figueroa, que es el mismo que fue señalado por muerte de animales por negligencia. Entonces, ¿con qué contamos? Si eso es con lo que supuestamente está contando Recursos Naturales. Eso es correcto. Recursos Naturales ha reclutado veterinarios que bajo el tiempo que ellos estuvieron fungiendo como médicos, hubieron una serie de irregularidades que fueron señaladas por los documentos del USDA. Eso es correcto lo que comenta la compañera. ¿En ningún momento en Fortaleza te han aceptado la idea de trasladarlo? ¿O es que quieren estar bien, como dice el refrán, con Dios y con el diablo? ¿Quieren estar bien con el alcalde de Mayagüez? ¿Quieren estar bien en Fortaleza? ¿Quieren estar bien con quiénes? Porque realmente lo que yo veo es que hay algunos que dicen, no, pues si los reabren, pues con la gente que los visita y la entrada. O sea, realmente con 5, 7, 10 dólares, 14 dólares una entrada, ¿eso va a ayudar a costear los millones que hacen falta para atender ese zoológico? El zoológico de Puerto Rico nunca se ha sostenido con las entradas que tienen. De hecho, nosotros hemos solicitado información de cómo son los ingresos y eso nunca nos los han dado. Si uno hace una exploración de cómo ha tenido receptividad a través del turismo, ¿verdad? Que ellos alegan que es un centro de turismo, pero cuando uno lee los comentarios de los turistas que han ido a la isla, ha salido muy defraudado, desilusionado del zoológico y no lo recomiendan, que realmente no ha sido un elemento turístico en Mayagüez. Ese zoológico más bien ha sido gastos operacionales y de mantenimiento para el DRNA, pero no hay ningún tipo de evidencia de que se pueda sostener. Ellos hablaban que tenían un fideicomiso, que ellos tenían chavos que estaban bollantes, que eso olvídate, ni votándolo se acababa el dinero ahí para atender el zoológico. ¿Dónde están esos chavos? ¿Qué pasó? No sabemos dónde está ese dinero y el fideicomiso el tribunal no falló a favor de ellos para concederles el fideicomiso. Y Mayagüez tampoco está en capacidad económica para sostener un zoológico. También el alcalde de Mayagüez está haciendo unos recortes presupuestarios. O sea, no hay ninguna agencia ahora mismo en el país, ninguna entidad que pueda hacerse cargo del zoológico de Puerto Rico. Por eso es urgente que se decidan por el traslado de los animales para poder entonces darle calidad de vida a los que queden. Pero realmente no es un sistema que pueda sostener el país ahora mismo. En los minutos que nos quedan, ¿qué ustedes van a seguir trabajando, verdad? Porque sé que tienen unas demandas que todavía están corriendo. ¿Y las gestiones que vayas a hacer con el nuevo gobierno tan pronto entren? Mira, nosotros ahora mismo, la fase en que estamos es la de solicitud de información para ver el panorama, ¿verdad?, real del zoológico, en todos los aspectos administrativos, de salud. Y luego de esta etapa, que vamos a hacer un análisis de la información que nos han dado, se va a evaluar qué otros procesos, ¿verdad?, vamos a seguir. Eso a nivel de estrategia, pues todavía va a depender del análisis que vamos a hacer con los documentos, pero sí le vamos a dejar claro al país que cuando hagamos el estudio y el análisis, vamos a presentar lo que realmente sucede, ¿verdad?, en el zoológico de Puerto Rico y los posibles plan de acción. Eso va a venir para enero. Lo que pasa es que ahora mismo pues estamos en el proceso y no queremos dañar, ¿verdad?, lo que podamos conocer. Pero sí le puedo decir de antemano que lo que he ojeado hasta ahora confirma lo que siempre hemos denunciado y por eso nos reafirmamos de que la noticia de la posible reapertura realmente es una falacia. O sea, no hay elementos para ni que sea una reapertura próxima ni para que sea posible. Eso más bien ha sido una jugada política quizás para a los grupos que están a favor tenerlos contentos, darles quizás una nueva visión al proceso de gobernanza nuevo que viene, pero la prensa también se prestó quizás para hacer de ese asunto algo sensacionalista,
pero realmente no es posible ni viable. Nos pregunta Cari González, ¿qué hace el Colegio de Mayagüez con el programa de pre-veterinaria? Mira, yo no sé qué intervención tiene exactamente el programa de preveterinaria, pero cuando participamos de unas vistas en el 2018, la decana de Mayagüez, se expresaron de que ellos están conscientes de la realidad que tienen las condiciones del zoológico, y por eso se habían desligado. El programa, en cierto modo, se había desligado de participar, de hacer sus prácticas o llevar a los estudiantes allí, ¿verdad? Porque ellos sabían que había unas cuestiones que el zoológico no estaba funcionando bien, y ahí lo dejaron. Ahora mismo yo entiendo que el único grupo que puede estar participando de lleno de manera voluntaria del programa son fundación que les ayuda a ellos a arreglar el área verde y pues con la postura limpieza. Pero en realidad no hay ningún grupo en ningún grupo del Colegio de Mayagüez como tal de lleno trabajando allí. Ahora mismo desconocemos que estén. Hay gente que me escribió esta semana que sí, que qué bueno que lo abrieran, porque entonces los niños podían ir a las escuelas a ver a los animales, no solamente en fotos, podían ver a los monos, podrían ver a las aves, podrían ver, etcétera. O sea, todavía hay mucho de crear conciencia de que los animales en el resto del mundo los están dejando en su hábitat, y usted es el que les pasa por el lado y los ve disfrutando en su hábitat, pero usted no invade su área. No es como aquí, que los quieren tener en jaulas, encerrados, para que usted vaya a verlos mientras ellos sufren, ¿verdad? Están en toda su crisis. Y la psicosis, todo lo que nosotros vemos de los animales aquí, y lo que está pasando allí en Mayagüez y en el bosque Cambalache en Arecibo, porque realmente no son las condiciones para tener animales. Mientras en otros lugares del mundo, claro que la gente los visita y van en unos safaris y disfrutan, pero ellos están en su ambiente y usted no los molesta. Al revés, yo he visto algunos en que tú, el que vas a invadir, es el que está en una jaula, tirándole fotos desde la jaula y viéndolos a ellos en su hábitat. Aquí en Puerto Rico al revés, los quieren ellos enjaulados para que tú vayas a ver el maltrato y el daño que se les está haciendo a los animales. Yo no puedo comprender que la gente con dos dedos de frente todavía quieran respaldar esa barbaridad. No entiendo a nuestros políticos, no entiendo a este país, los veterinarios, no entiendo a nadie que no se haya levantado y que solamente sean grupos, dos o tres por ahí que hagan la denuncia y que sigamos en este chichichija mientras los animales que están allí siguen muriendo. Así que, comentario final, Zahir Pujols, que nos fuimos. Gracias por la oportunidad, Ada, y esa mentalidad, ¿verdad? Para cerrar con el programa, tenemos que tener claro que por el hecho de querer educar a los niños o entretenerlos, no puede ser a costa de privarle de la libertad y del bienestar a una especie, ¿verdad? Esa mentalidad hay que cambiarla. Científicos del mundo que estudian animales, ellos mismos, como tú mencionas, son los que ellos se colocan en las jaulas y respetan los espacios. Si mentalidades y la ciencia trabaja así, nosotros tenemos que con urgencia entonces replantearnos nuestros deseos, ¿verdad? De entretenernos, educarnos de una forma y ponernos al día con este tipo de práctica y mentalidad que dicta la ciencia, que es la que nosotros debemos de acoger. Muchas gracias, Zahir Pujol, de Vínculo Animal Puerto Rico. Y nosotros nos despedimos, amigos. Será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Linda noche. Que descansen.